Contextos. Buenas noches, amigas y amigos. Estamos nuevamente en uno de los programas favoritos, Contextos, el mejor programa de análisis político, sociopolítico y socioeconómico del Estado. Sin duda, lo hacemos con mucho gusto, de verdad, para que tengamos entre todos los habitantes de este hermoso Estado y desde luego la gente que también nos acompaña desde otras latitudes, una percepción y mayores datos para estar justamente en contexto de lo que está ocurriendo en nuestro país. Bueno, pues como siempre lo hacemos, cada que iniciamos nuestro programa, le mandamos un abrazo solidario a todas las personas que están sufriendo esta enorme pérdida, digamos, de un ser querido o que están atravesando por la dramática situación de un familiar enfermo relacionado sobre todo por el tema del COVID. Lamentamos mucho, México se acerca ya a los 100 mil decesos reconocidos como cifras oficiales, independientemente que algunos medios y algunas otras cifras de otras fuentes dan cantidades superiores. México estaría alcanzando ya el 1 millón de personas con este virus y muy probablemente 100 mil decesos, lamentablemente. A todos los que han perdido un ser querido o pasan por esa situación de tener una persona dentro de su familia enferma, les mandamos un abrazo solidario, esperando que se recuperen muy pronto. A todos los médicos, enfermeras y todo el personal que está en primera línea, nuestro más sincero reconocimiento por ese trabajo tan importante que están haciendo por toda la sociedad. Muy buenas noches, Ricardo del Muro, ¿cómo estás? Buenas noches, gusto saludarlos. Muy buenas noches, Gilberto Zavala, ¿cómo te va? Gusto saludarte, Víctor, buenas noches a todos. Y muy buenas noches a todos. Pues hoy tenemos varios temas, fíjate, varios temas incluso locales. Por supuesto, un tema nacional, internacional, es que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, argumenta de manera muy extraña para la diplomacia mexicana, argumenta que no felicitará a Joe Biden, sino hasta que tenga el reconocimiento oficial por las autoridades electorales. Ahorita vamos a hablar sobre ese tema porque no es así el sistema electoral norteamericano, pero eso ha desatado una gran polémica a nivel nacional. Seguramente aquí también vamos a hacer eco de esa polémica porque pues, parece ser que no opinamos lo mismo. Sin embargo, vamos a tratar ese tema. Otro tema muy importante en Cancún, Quintana Roo, municipio de Benito Juárez, pues hubo una manifestación particularmente de mujeres. Hoy no está con nosotros la maestra Queta porque es un tema muy dentro de su agenda, pero una manifestación para protestar por el lamentable fallecimiento de una chica de 20 años, Alexis, que fue encontrada en condiciones muy lamentables, no tiene caso repetirlas, nuestro no es un programa de morbo, pero sí desató una protesta muy airada, particularmente de los grupos feministas. Cuando esa protesta llegó al Palacio Municipal de manera muy agresiva, los policías del municipio de Benito Juárez dispararon, dicen ellos, la versión oficial, al aire. Sin embargo, hay varios heridos y eso ha motivado que ya renunció el director de la policía de tránsito de Cancún y también el director de la policía del estado de Quintana Roo. Es otro tema que vamos a tratar. Y dos temas que le competen particularmente a esta región. Uno, el desfogue de las presas relacionado con las lluvias tan abundantes que ha habido en los altos de Chiapas particularmente, prácticamente en todo el estado, pero de los altos de Chiapas se derivan las cuatro presas más importantes que tenemos en esta región, particularmente las cuatro se encuentran en Chiapas, Malpaso, Chicoacén, Peñitas y Angostura. Primero la Angostura, luego Chicoacén, luego Malpaso y la última es Peñitas. Y bueno, pues a punto de desbordarse tuvieron que liberar y esto generó una inundación terrible en la parte baja de nuestra república que corresponde al estado de Tabasco y esto ha desatado una polémica terrible que también vamos a abordar. Y un tema más que es muy importante es el tema de esta situación de cómo está actuando el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y particularmente la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Ustedes saben, es un actor político muy importante. ¿Cómo está actuando ante esta nueva circunstancia y cómo se está adaptando ante las negociaciones, ante las circunstancias de la educación a distancia? Esto es un tema sindical muy importante porque muchos de las personas que nos siguen pues son académicos, son maestros y es muy importante. ¿Y qué más que tenemos aquí? Pues, por supuesto, al maestro Gilberto Zavala, que es un especialista en el tema. Yo te pediría, Gilberto, que empezáramos justamente con ese tema y ahorita, Ricardo, vamos con el tema de las
inundaciones en Tabasco, si quieres. ¿Cómo ves? Claro que sí, con mucho gusto. Muy bien, Gilberto Zavala, pues adelante. ¿Cómo es ese tema de la gente que se está haciendo un tema tan importante para toda la región? Fíjate que hablar del sindicato, hablar de las maestras y los maestros, hablar de la educación, hablar de la sociedad, lo que significa, digamos, una armonía, un equilibrio en tantas partes, tantos actores, lo que significa para, digamos, para la madurez o para el desarrollo pleno que necesitan las sociedades, México y por supuesto Chiapas, está inmerso en el contexto de una, digamos, politización de un gremio complejo como lo es el magisterio. Nosotros aquí en Chiapas tenemos la Normal Rural Mactumaxá, que es en donde, digamos, la gran mayoría de de los maestros, ya viejos, grandes, jubilados, pues egresaron de ahí y hay muchos maestros todavía que siguen egresando en un promedio actual de casi 100 maestros y que eso ha llevado a, en términos de tener plazas automáticas, a una serie de movilizaciones, se rompió el internado como era, como había sido de origen con el gobierno de Pablo Salazar y la coordinadora. Propiamente hablando, que hoy hay un grupo político que lo encabeza los dirigentes de la sección 7 del CENTE aquí en Chiapas, bueno, pues han armado un movimiento magisterial democrático y popular, que así le llaman, y entonces resulta que viéndolo desde el punto de vista educativo, hay muchas quejas por la situación en términos de calidad, de compromiso, que sin duda las maestras y los maestros, una parte sí lo hace y la otra Pero, parte no. Gilberto, ¿quejas por parte de quién? Bueno, del primero del gobierno, de la sociedad, de padres de familia, de empresarios, porque trastocan, digamos, el equilibrio o la convivencia armónica que debería de haber comparada con otros estados. Chiapas, Oaxaca, Okay. Guerrero o Michoacán ha sido distinto, tan distinto que, por ejemplo, en Michoacán, la coordinadora pues ha tomado las vías férreas del tren Sí. por varios días y que incluso ha sido tema en la relación comercial entre los empresarios de Estados Unidos y el gobierno mexicano. Pero Déjame decirte que ya hay una demanda por parte de hay los una demanda, es empresarios, correcto. Sí, es justamente correcto. por daños ocasionados a partir de la omisión de las autoridades por no desbloquear esas vías. Y que este tema sin duda tiene que ver con la gobernabilidad y con el tránsito social. Mira, el día lunes se llevó a cabo la 17ª reunión nacional entre la dirigencia nacional de la coordinadora y el presidente de la República. Curiosamente, le cambian el tono y entonces se da una movilización que inició desde las 5 de la mañana y concluyó, según lo que ellos han expresado, la propia coordinadora, la dirigencia nacional, que concluyó con una marcha del Ángel de la Independencia a Palacio Nacional ese mismo día a las 4 de la tarde. Una serie de acciones que aquí en Chiapas las hemos visto, que son regionales, que son ya presenciales, que antes habían sido en sus automóviles, reprochando el trato que han recibido en las entidades federativas en términos del acuerdo que han traído con el presidente de la República. Pero mira, en esta mesa en la que participa, por supuesto, el Ejecutivo Federal, el Secretario de Educación, la Secretaria de Gobernación, el Director del ISSSTE, el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, funcionarios de la Secretaría de Educación Estatal, ellos replantean sus demandas. Y la voy diciendo muy rápido. La demanda principal que ponen ellos es que en el marco de una real abrogación de la ley peñista que se refieren a la reforma educativa, ellos plantean que si se quiere, digamos, resolver las consecuencias que les dejó esa reforma, entonces se necesita de la reinstalación de los cesados, que aquí en Chiapas ellos sin duda también tienen, no necesariamente por la reforma, pero sí tienen algunos cesados. Piden la libertad a presos políticos, en términos de que son luchadores sociales. Y algo importante, demandan el reconocimiento como movimiento social de la coordinadora.
y piden la excarcelación total de los presos políticos e imponen una agenda en términos de las incidencias que tiene que ver con basificación, cambios y reubicación del centro de trabajos, entre otros. En el programa educativo nacional piden la abrogación total de la reforma educativa, no al régimen de excepción laboral contenido en el artículo tercero constitucional, entre otras. Exigen el reconocimiento, fíjate, exigen el reconocimiento al Programa Nacional de Educación por una verdadera transformación en México y que se generen las condiciones para su implementación y operatividad. ¿Qué significa dicho esto así tan bonito? Dinero, recursos, que en el gobierno neoliberal, que así está muy de moda ahora llamarlo, que encabezó Peña Nieto, que encabezó Calderón, que encabezó Fox y hacia atrás, esto le ha redituado recursos y recursos y recursos. En esos gobiernos, me quiero ir un poquito al antecedente, en esos gobiernos, la coordinadora en los estados que ya mencioné, digamos, han sido tratados, han sido atacados, han intentado contener el impulso político de esta organización compleja como lo es la coordinadora, a través de la Secretaría de Gobernación, a través de todos los actores con los que hoy están sentados, han intentado una y otra vez y al final termina siendo recursos y, como decimos aquí, y doblarle la mano al Estado mexicano. Pero ¿cuál fue la respuesta esta vez del presidente A ante eso voy. esta situación? A eso voy, mira. El presidente, una vez que les pusieron, ratificó el reconocimiento político a la CENTE y ratifica su reconocimiento a la relación bilateral permanente. ¿Qué me parece bien? Pues la coordinadora es un referente nacional y, por supuesto, es un actor que ahí está, nos guste o no nos guste. Y le pide a los funcionarios de su gabinete que convoquen a los maestros a renovar las direcciones sindicales a través del voto libre y directo. Si recordamos aquí en Chiapas, el actual dirigente Pedro Gómez Bámaca fue electo al estilo, en un estilo distinto, en un estilo de negociación absoluto en el que no participó su contraparte, digamos, institucional. Y Sí, fueron, con todas las prácticas sindicales más oscuras, como es siempre. correcto. Y entonces el presidente dijo que había que ajustar el reglamento y que la mesa bipartita ya presentara una ruta de renovación para las dirigencias seccionales que están en proceso de ser renovadas y ratifica su compromiso. Y aquí es importante, para que haya comisionados en las representaciones sindicales de la CENTE. ¿Qué quiere decir? Chiapas, la sección 40, es mayormente oficial o institucional. Bueno, pues ahora, por decisión del presidente, van a tener comisionados formalmente. Y dice el presidente, solo los necesarios para no promover a los aviadores. Pero les reconoce, no solamente en el dicho, sino ahora les van a dar comisionados cuando la ley dice que ya no hay comisionados. Sí, es contrario a todo el discurso Es público, a toda la normativa, inclusive, a a toda toda la la normativa. normativa, a todo el discurso público de la corrupción, del saneamiento de los sindicatos. Y bueno, pues podríamos decir, Gilberto Zavala, con esto, que una vez más la gente hace que las autoridades educativas doblen las manos. Esa es una conclusión. Pero espérame tantito, Víctor. No solamente eso, mira, instruye para que se repare integralmente los daños a las víctimas que hoy están presos, ellos le llaman presos políticos, e incluso se compromete a asignar un decreto al respecto para que sean liberados los presos políticos que plantea la propia coordinadora. En el estado de Hidalgo hay una normal rural que está en un poblado que se llama el Es Meche Hidalgo. el Meche, sí. Bueno, ha estado cerrado por el gobierno del estado. Sí, lo cerró Osorio Chong, lo cerró Bueno, hace 10 años. Sí. ellos arrancan el día lunes el acuerdo para que sea reaperturado. Esto Sí. nos lleva a que aquí en Chiapas, la normal rural Mactumaxá se ha estado sondeando socialmente, en términos de percepción, si se cambia la normal a un municipio alejado del centro,
para que, del centro me refiero a Tuxtla De Tuxtla Gutiérrez, Gutiérrez, ajá. para que no sea motivo de tenerlos todos los días en la Coca-Cola o en la Avenida Central. Bueno, De con bloqueos, esta. vamos a decir esto para la gente que no es de aquí, de los bloqueos que permanentemente realizan, digamos. Ok, si se reapertura el Meche, adiós a esa idea, a ese propósito de querer reubicar a Mactumaxá. Bueno, otro. Instruye al gobierno de Chiapas para que una vez el subsecretario de la Función Pública, Roberto Salcedo, habiendo rendido su informe con relación a la situación que guarda la Caja de Ahorros y FABES, que por decreto del gobierno actual estatal les fueron retiradas las retenciones que por concepto de los asociados se hacía para que, digamos, se le quitara ese instrumento financiero que le servía en términos de recursos económicos y como recurso político para el control de la coordinadora a los agremiados al magisterio. Se lo están Bueno, regresando. entonces se las van a regresar. Muy bien. Y con esto, pues van a regresar sus prácticas, Muy va a bien. regresar, es tan complejo esta parte. Muy Y bien, te. Gilberto. A ver, vamos a, si quieres, ahorita damos una siguiente vuelta, De porque acuerdo. por supuesto es un tema muy, muy extenso, ¿no? Pero para que la gente que nos sigue también pueda darnos su opinión. De acuerdo. Ricardo del Muro, ¿a qué crees, a qué le atribuyes que esto esté ocurriendo? Digamos, sabemos que la gente también tiene una enorme capacidad de movilización, es un actor político muy importante y que, por supuesto, participa en los procesos electorales. ¿Es esto ya una especie de alianza, acuerdo, un guiño ante el próximo proceso electoral? Ricardo del Muro, ¿cómo lo ves? Sí, yo creo que está muy ligado con el próximo proceso electoral, pero además la verdad es que el sindicato magisterial y más concretamente la coordinadora, pues se ha convertido en un problema, por llamarlo de alguna manera, que se va inflando. O sea, hasta ahorita prácticamente han podido doblar, por así decir, o han doblegado a la mayoría de los gobiernos, tanto al gobierno federal como al gobierno estatal. Todos los ciudadanos, es evidente por las prácticas que hacen los dirigentes de que hay muchas irregularidades y que el único objetivo que buscan los dirigentes, aclaro, es dinero. Sí. Se sabe de que los maestros son obligados a ir a marchar porque de otra manera pierden sus plazas, hay presiones y demás. Por lo que se refiere a la escuela rural Mactumatzá, tal parece que ahí lo que se enseña son tácticas de casi casi de choque, cómo alterar el orden y nos vemos por otro lado con que es un grupo que con estas demandas de económicas hacen paros, bloquean autopistas, hacen quemas de autobuses. El caso de Michoacán llegan al extremo de detener el flujo de los ferrocarriles. Y han actuado impunemente porque finalmente, después de todo, hay un temor, una posición del gobierno de no tocarlos, yo creo, ¿no? Pero yo creo Hay una confusión entre reprimir y aplicar la ley, Ricardo así del es. Muro. Sí, por supuesto, yo seguro que lo vamos a ver dentro de un rato, ahorita que toquemos el tema de Cancún. Sí. Pero además es un sindicato poderoso y en el fondo están muy organizados para movilizarse porque Sí. finalmente de ahí viene buena parte de los ingresos y entonces ponen al gobierno contra la pared siempre, Claro, pero siempre salen ganando, ¿no? siempre salen ganando, pero también el otro aspecto es de que la coordinadora, aquí ya se da un proceso inverso, desgraciadamente, y con esto yo cierro mi comentario, de que cada año la coordinadora aparece más poderosa, mientras que la educación pública aparece más deficiente.
Terrible, terrible. Terrible. Esto, Gilberto Zavala, esta situación política de chantaje que, como tú dices, ha venido durante muchos años y que, pues, que en nada contribuye a la educación y a los maestros, tú sientes que se va a agravar y que esperaba, digamos, lo que me estás queriendo decir es que esperábamos o se esperaba que con Andrés Manuel López Obrador estas cosas ya no siguieran ocurriendo. Sin embargo, va a ser lo mismo, dice Silvio Zavala. En conclusión, Mira, sería esto. fíjate que cuando el gobierno federal tiene la necesidad de rehacer la reforma educativa que venía con Enrique Peña Nieto, se generó a mí en lo particular me quedó la percepción de que la coordinadora iba a caminar junto al presidente, pero no, alzó nuevamente una bandera de que la nueva reforma educativa del presidente Andrés Manuel López Obrador seguía siendo punitiva, Sí. castigaba laboralmente a los trabajadores y así Sí. la han mantenido. Pero quiero llegar a dos puntos importantes. Mira, Okay. fíjate, el presidente les dice ante los funcionarios con los que están sentados y eso ellos lo dicen saliendo de Palacio Nacional y lo escriben en un documento, les dice a sus funcionarios que no, que los de la coordinadora, la CENTE, no son adversarios, que juntos han contribuido, juntos, él, el presidente, con la coordinadora, han contribuido a la transformación de este país y que es necesario resolver todos los temas planteados de manera inmediata. O sea, Sí, pues una entrega total. no es poca cosa lo que están diciendo y lo que habría dicho el presidente. Pero te quiero decir, hace más o menos unas 3 horas, 4 horas, el periodista Sergio Melgar Recinos, en su perfil de Facebook, había escrito: Maestros de la CENTE mantienen retenida a la secretaria de Educación, Rosaide Domínguez Ochoa, y al representante de la SEP, Francisco Cartas Cabrera. Los maestros muestran agresividad, dice el periodista. Al momento no dejan salir a las personas que se encuentran al interior para realizar trámites administrativos. Y entonces, pero paralelamente, desde el domingo pasado empezaron a llegar maestros interinos que se les adeuda muchos, muchos años o muchos meses de salario producto de la administración anterior y que producto de estas mesas finalmente les están pagando. Pero lo hacen de una manera como si no existiera la pandemia. Los tienen desde el Claro, ningún domingo, cuidado. están haciendo cola, o sea, es ¿cómo decirlo? Me parece que se está haciendo muy poco en términos de la administración educativa, primero, para poder marcar una distancia en términos de las demandas que la coordinadora siempre enarbola, para que no sean, digamos, el contrapeso o la fuerza o el empuje que aquellos tengan para arrinconar a cualquier gobierno. Es decir, Claro. si la administración resuelve los asuntos, se le acaban las banderas. Pero Claro. como los acumulan o los hacen de una manera no organizada, no clara, como el pago, por ejemplo, que así como lo anunció el gobernador, que con la intención del presidente de que se resuelvan los problemas, ahí van tantos millones de pesos y se paga, pero al momento de que llegan a cobrar, los tienen, fíjate, hay trabajadores que están desde el día lunes hasta hoy, les dieron la orden de pago en la tarde para que pasen al banco y van a tener que quedarse otro día aquí, acudir al banco, porque es una orden de pago, cobrar su Pero poquito y Gilberto irse a la Zavala, esquina. pero no sientes que ahí, digo, no estamos exculpando a las autoridades locales, No, pero no no, de acuerdo. sientes de alguna manera que justamente eso se da porque al asumir o al absorber en la negociación a nivel federal, prácticamente dejan sin armas a las administraciones locales. Lo mismo pasa en Michoacán, en Oaxaca y en Chiapas. Y ya muy difícilmente el gobernador o el secretario de gobierno o la secretaria de educación pueden hacer algo porque prácticamente vienen con la bendición que les ha resuelto todo y vienen en una condición de superioridad que pues, difícilmente Claro. se puede hacer algo de manera local, ¿no? ¿No, no Sin es duda, así? sin duda es así. Sin embargo, yo quisiera nada más hacer mención que si la administración
se asume dentro del marco normativo para atender las incidencias, es decir, para atender al trabajador. Si atiende al trabajador, resuelve, se anticipa, la coordinadora no tiene bandera. No, pero es que en los movimientos sociales el derecho se utiliza como bandera, bueno, el grime como bandera, pero se rechaza como acto de gobierno. Bueno, Gilberto Zavala, ¿te parece que sigamos con ese tema el día de mañana? Porque es muy extenso, muy importante, y como le prometimos a nuestra audiencia, vamos a tocar los demás temas que también son importantes. Ricardo del Muro, ¿cómo viste, cómo ves el tema? Las inundaciones en Tabasco, resultado de las lluvias en la zona norte de Chiapas, por supuesto, es una condición natural, pero también el gran debate que se ha abierto entre Adán, el gobernador de Tabasco, y Manuel Bartlett, el director de la CFE, en donde el gobernador prácticamente, de hecho ya demandó, dice que aún en cuanto terminen las inundaciones continuarán con esta demanda por daños. Y el tercer factor, lo que hacía falta, llega el presidente Andrés Manuel López Obrador, llega a su estado, pero no establece, digamos, una estrategia de atención, por lo menos satisfactoria de la población, y despierta una serie de comentarios y de inconformidades terribles. ¿Cómo lo ves, Ricardo del Muro? Pues sí, yo creo que el punto de la emergencia es de que estamos esperando que ver cuál va a ser la respuesta del gobierno para sustituir los recursos del FONDEN, de este fondo para atención de emergencias. El presidente ha afirmado que hay recursos suficientes, que no se va a parar, pero bueno, esperamos verlos. Esto es un punto fundamental. El otro es de que precisamente el día de ayer, como se había anunciado, hubo una reunión que encabezó el presidente con los gobernadores, fueron los gobernadores de Tabasco y de Chiapas, para establecer un plan, dicen que definitivo, contra las inundaciones, para desasolvar ríos, para tener un control sobre las presas y para realizar unos proyectos, digamos, en términos de estructura urbana para poder enfrentar las inundaciones. Un poquito para que nuestros amigos que nos están escuchando y viendo se pueda entender esto, es semejante a lo que en su momento hizo aquí Pablo Salazar de ampliar los canales y establecer coladeras grandes en ciertas zonas de la ciudad para contrarrestar las clásicas inundaciones que se presentaban antes y que incluso tuvimos una inundación aquí en Tuxtla Gutiérrez. Y en San Cristóbal también hubo una gran inundación. Hace unos años. Lo que sí es un hecho es de que esta inundación no hay una solución, no se ha solucionado, la gente sigue principalmente en Tabasco con sus casas anegadas y sufriendo las inclemencias, las pérdidas y demás. En este contexto, pues surge el comentario, la denuncia del gobernador de Tabasco, señalando que hubo una irresponsabilidad e imprudencia de parte de los operadores de las presas que pertenecen a la Comisión Federal de Electricidad, y anunciando la demanda contra la comisión. Dice Manuel Barnett, me da risa. ¿No? Y efectivamente la respuesta de Bartlett lo muestra como un gran arrogante. Un sí, soberbio, una respuesta muy inapropiada. Muy inapropiada. Bueno, de por sí Bartlett, y eso lo muestra él siempre, la cara de Bartlett, es un tipo arrogante, autoritario, y aquí pues no tiene mayor empacho, ¿no? En señalarlos. El gobernador le contesta, las demandas van a ir, pero siempre aquí la gran pregunta que creo que se mantiene vigente es: ¿cuál es el compromiso o qué acuerdos existen o cómo podemos explicar la presencia de un tipo como Manuel Bartlett, que prácticamente, por más que le quieras meter el concepto de revolucionario y de progresista y de nacionalista, pues representa lo más retrógrada del priismo más recalcitrante, y que además pues hay cosas que no se le puede negar? O sea, Bartlett de alguna manera, pues es el... Genio, ser,
Es Genio el figura. presunto responsable del fraude del 80, de 1988. Ya está, y de alguna manera, pues, y está relacionado con, con situaciones difíciles, donde, como han sido el caso de Manuel Buendía, sí, claro. El caso de la muerte de Enrique, el agente de la DEA, Enrique Salazar. Camarena. Sí, y más recientemente, pues se incluso está de que tuvo el cinismo de no declarar sus ingresos como debe ser. Y bueno, y creo que la última gracia de Barclay fue el negocio que su hijo quería hacer con el Seguro Social de Hidalgo. Híjole. Bueno. En este contexto, yo quiero cerrar con mi comentario con esto, que por lo que toca a los chiapanecos, creo que qué bueno que no se llevó adelante esa reubicación de la CFE. De la CFE, y pues nos hemos evitado tener aquí en las calles de Tuxtla a un sujeto de la calaña de Bartlett, ¿verdad? Y ojalá tarde o temprano sepamos qué hay detrás de este personaje. Muy bien. Gilberto Zavala, fíjate cómo son las cosas ahora con eso de la inundación. Efectivamente, el presidente llegó a Tabasco. Parece que no fue de todo satisfactorio su actuación, ha habido muchos reclamos, pero ha llamado mucho la atención todo lo que ocurre en Tabasco. Por supuesto, nuestra solidaridad, y sentimos mucho lo que está pasando en el estado vecino de Tabasco, pero también aquí, en los Altos de Chiapas, hubo bastantes pues derrumbes, desgracias, muertos, mucha gente anegada en el lodo. Hasta ahora sigue estando en condiciones muy difíciles, y no se le ha prestado la atención especial a lo que está ocurriendo en nuestro estado. Me parece muy serio. ¿Qué opinas de esto, Gilberto Mira, Zavala? Es un asunto que efectivamente primero nos lleva a ese sentimiento de solidaridad con las familias afectadas. Tú, al inicio de los programas de todas las noches, siempre te manifiestas a nombre de todos, por supuesto, solidario con el tema de la pandemia, de la situación que estamos viviendo, particularmente en las familias más pobres. Pero bueno, nadie está exento de esto. Pero en términos de las inundaciones, fíjate que Tabasco es tierra del presidente, y contrario a lo que puedes esperar, se suponía que era inmediato que el presidente ahí hiciera su búnker y ahí estuviera. Se presenta días después, se presenta con medio gabinete, se presenta con Manuel Bartlett, efectivamente, de la CFE, está la Marina, y sin embargo, después de esa presencia, me parece que los tabasqueños no sienten el apoyo. Y creo que eso es lo más sensible. Es decir, no solamente llega tarde, por alguna razón, él se excusa, él dice que tiene otros temas, que está bien, pero son sus paisanos, es su gente, y ahí pero está bien no anegado. Lo que decía Ricardo del Muro, no ha habido una claridad qué es lo que va a sustituir el Fonden o cómo se va a manejar. Ya lo decía. Pero dice el presidente que eso no es necesario, que recursos hay. Bueno, recursos seguramente sí hay, nada más que no se siente, no llegan. No llega. Y fíjate, con la presencia del presidente allí en Tabasco, hubo una diputada local que subió un video airada, que caminó con el presidente en tiempos de elecciones, y que ahora que le quiso hablar, refiere ella que no fue escuchada, no fue atendida. Y, no. Y entonces, detalles como esto te hacen de verdad pensar, revisar, ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué estamos en estas circunstancias? Fíjate, cuando el gobernador de Tabasco le está recriminando, perdón, cuando una periodista le pregunta a Bartlett que si está satisfecho con su venganza, el presidente, bueno, primero Bartlett ni siquiera argumenta la función o el trabajo que ha tenido con relación a la situación que guardan los tabasqueños. No, le dice que trabaja con el presidente y que son equipo y que son cumple, equipo. Cumple indicaciones. Y el presidente sale a defenderlo y diciendo, sí, trabajamos en equipo. O sea, ¿qué le debe terrible el presidente a Bartlett? Muy bien, pues vamos a seguir sobre este tema, por supuesto, y déjenme decirle, efectivamente, le mandamos un abrazo solidario, y de verdad estaremos muy atentos a todo lo que está ocurriendo con los damnificados, tanto de Tabasco como de Chiapas.
pero sí quisiéramos que se le prestara atención a los de Chiapas también, no solo a Tabasco. Chiapas también está sufriendo y de veras hay que solidarizarse con los compañeros, pero además hay que hacer algo. Miren, si ustedes me permiten, voy a leer los comentarios de la gente que está con nosotros el día de hoy. Por supuesto, está Omar Rumaya con nosotros, le mandamos un saludo. Araceli Hernández Gómez dice buenas noches a todos. Miriam Escudero, qué bueno que nos acompañan, Miriam, y un saludo a don Mateo, un saludo pues a toda la banda de por allá, a don Leo y don Mateo que nos siguen viendo también. A Fabiola Maricruz Pérez Cáceres nos manda saludos, también nosotros le mandamos saludos. Teodoro Zavala, Carri San nos manda buenas noches, Lisette Escudero, saludos, Manuel Centeno. Carly San nos hace un comentario y dice, comisionados en el CENTE, prendió el comentario que hacía Gilberto Zavala, ¿no? Sí. Sobre los comentarios que habrá en el CENTE. Y se, pues por supuesto, se extraña mucho. Pero déjenme decirles que esto, que se supone que es algo que estaría combatiendo tanto el presidente, ha sido también ya señalado en otras instituciones. Lástima, pues, que en el CENTE se regresen a esas prácticas. Fabiola Maricruz Pérez Cáceres dice, la coordinadora son, los de la coordinadora son advenedizos, están donde hay dinero y presionan a los maestros negándoles derechos y al gobierno pidiéndoles dinero. Ahora calladitos están, ahora se mueven porque se les darán prebendas. Lo que decías en términos sencillos, Gilbert Zavala, tú ya lo explicabas muy ampliamente, ¿no? Es un asunto de recursos, de dinero, de chantaje político y la educación pues queda de lado. Carri San dice, AMLO está haciendo alianza con la coordinadora para ganar votos y adeptos, que era lo que platicabas, Ricardo del Muro, que es un poco, más bien una estrategia electoral, que pues como ya vienen las elecciones muy próximamente, en 7 meses, pues esa es un activo importante para la movilización. Fabiola Maricruz Pérez Cáceres dice, sin hablar del robo descarado de las cajas de ahorro, que es otro tema que ya se hablaba, Gilberto Zavala, que por lo pronto se los habían, digamos, retenido y que ahora se le regresarán y que es, digamos, la forma con la que tienen para movilizarse, ¿no? A través de las cajas de ahorro. Y que, por supuesto, los líderes se quedan con ella, ¿no? Las amenazas y malos tratos seguirán y pienso que se agudizarán, dice Carlos Izán. Las represiones laborales aumentarán, les darán el gobierno el palo para amedrentar a los que no coincidan con sus prácticas. Supongo que está diciendo que los maestros que no son de la coordinadora, pues seguirán siendo agredidos por porque también además la otra careta, Gilberto Zavala, es que estas agrupaciones normalmente se comportan de manera muy agresiva con los que no están Claro, en su plan, por claro. supuesto, para amedrentarlos, intimidarlos, ¿no? Dice Fabiola Martínez Pérez Cáceres, el martes estábamos a 22 muertos en Chiapas y no se ven apoyos. Es más, para reprimir, a Coahuila movilizaron 5.000 elementos de la Guardia Nacional y para apoyar a Tabasco y Chiapas solo 500. Bueno, el presidente no está cumpliendo y dice por ahí un calificativo. Buenas noches, Lili Calderón. Y bueno, también reclaman mayor participación del gobierno del estado. Muy bien, pues vemos que son temas muy importantes. Y luego, ahora mañana seguiremos hablando sobre el tema de la educación, de la CENTE, porque sabemos que es un actor importante en el estado y que recordemos, hace solamente 4 años tuvieron inmovilizada toda la capital durante varios meses. Bueno, pero hay otros temas, Ricardo del Muro y Gilberto Zavala, un tema que vamos a un tema nacional y bueno, pues por supuesto internacional. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho que por cuestiones de política exterior mexicana, donde se dice que no debe haber intervención en otros países, no sé, creo yo que confundiendo los términos, se niega a dar un saludo de felicitación a John Biden. De hecho, de la oficina de John Biden ya han pedido que el gobierno de México se manifieste. Hay 170 países que le han dado felicitación al nuevo, el virtual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y a Kamala Harris, la vicepresidenta. 170 países. De 196 países reconocidos por la ONU, solamente faltarían 26. ¿Cuáles? 22 países son países prácticamente, bueno, pequeñitos, con una soberanía muy pequeñita, y solamente 4 países grandes, entre ellos Rusia y México, China, Rusia y México, no han dado la felicitación. ¿Qué opinas de esto, Ricardo del Muro? Y Brasil también, ¿verdad?
Y Brasil, sí, y raíz, y Brasil. Bueno, es un tema que a mí me llamó mucho la atención. Por supuesto, creo que el hecho de escudarse con la doctrina Estrada, al menos en este contexto, no lo veo conveniente. Podemos decir por el otro lado que Biden todavía es un virtual presidente electo. Pues digamos que tenemos los dos aspectos, ¿no? Si es que se trata de justificar la actitud del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero en el fondo, yo lo que pienso es de que es una medida que está asumiendo, bueno, digamos, asumió el presidente, tal vez para evitarse alguna exabrupto o algún comentario drástico o algún comentario bastante fuerte por parte de Trump. No le veo otra explicación, la verdad. El problema es de que lo que no previeron, y eso sí está grave, es de que pues ya es un tema internacional y en donde finalmente pues nos estamos México se está viendo como un país que no quiere reconocer a Biden. Biden y como si estuviéramos haciéndole el juego a Trump. Pero no es reconocimiento, en realidad es una felicitación, digamos, Sí, así es. dentro de las mejores prácticas diplomáticas, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema que se les fue de las manos. O sea, yo creo que ahorita en este momento ya se les fue de las manos. El presidente se mantiene, o sea, en términos estrictos, digamos, de legalidad, está en lo correcto. Biden todavía no es presidente electo, todavía no termina la Claro, votación. pero en términos de política y diplomacia. En términos diplomáticos es donde se ve mal. Y Claro. pero hay otro punto en explicar esa actitud, pues yo no, la única explicación que se antoja es tal vez evitar un berrinche de Trump, porque finalmente no sabemos qué va a hacer Trump de aquí a enero, ¿verdad? O sea, y es un peligro para Estados Unidos y para todo el mundo. Gilberto Zavala, esta hipótesis de Ricardo del Muro que dice, bueno, no felicita a Biden porque pues existe el riesgo de que Trump cometa en esos 70 y tantos días que le quedan todavía como presidente, pues tome decisiones como imponer aranceles, señalar, no sé, volver a apresar a otro funcionario como lo hizo con el secretario de la Defensa, todos esos tipos de acciones que puede hacer porque tiene 70 días. Es decir, sería miedo. La otra versión que corre, pues es que es un asunto más bien personal del presidente, con un estilo de, a ver, yo no voy a hacer eso porque a mí me lo hicieron y me parece que no es adecuado, ¿no? Pero las consecuencias para México ya están siendo graves, porque finalmente sí hay por lo menos se está exhibiendo en el mundo, como se exhibe en Brasil, en China y Rusia, ante una mayoría abrumadora, todos los países europeos, los países asiáticos, salvo ya decíamos China, y los países latinoamericanos, incluso Maduro ha reconocido ya a Biden. ¿Cómo ves, Quiroz Zavala? ¿Es miedo, desconocimiento, rencor? ¿Qué está pasando? Pregunto. Maduro está feliz y supone que con Biden habrá una nueva relación con los Estados Unidos. Mira, ¿qué hubiera pasado si al presidente, cuando le preguntan que cuándo iba a felicitar a Biden por su triunfo, por los resultados electorales en el país vecino, qué hubiera pasado si el presidente, en la serenidad, hubiera dicho que más adelante va a fijar su posición con mucho gusto? Pero me parece que el presidente entra al desafío de justificar y de argumentar, y entonces se metió en un berenjenal, me parece, innecesario, innecesario, porque si hubieras permanecido, insisto, en la prudencia, más relajado, más tranquilo, esperando efectivamente los tiempos, pero sin entrar a pelear con molinos de viento. Sí, además Porque de comentar la elección del 2006, por ejemplo, ¿no? ahorita, ¿cómo sale de ese tema? 170 países, dices tú, que han expresado su Fue felicitación beneplácito, al sí. virtual
presidente de los Estados Unidos. Y bueno, a mí me parece que Trump, su gran apuesta de Trump es que los votos que se recibieron por la vía del correo son votos que después se hicieron de manera presencial. En eso basa, digamos, No, el fue fraude. fraude. No he dicho que no hay fraude. De hecho, no es eso. Prácticamente el fraude está, digamos, ya erradicado. En realidad puede ser el miedo, como decía Ricardo del Muro, porque sí, cada 70 días de gobierno de Trump. Y bueno, pues estaremos al pendiente porque eso todavía también es uno de los temas que nos va a dar mucho de qué hablar. Como los temas que hemos tratado hoy, el tema del magisterio, de la gente, que bien señaló ya el maestro Gilberto Zavala, el tema de las inundaciones y los estragos que han causado las lluvias, y ese tema de las relaciones bilaterales con México, Estados Unidos. Pero hay un tema con el que quisiera cerrar el día de hoy, porque tenemos ya solamente 2 minutos, y les pediré un comentario para cerrar. Es muy importante porque está ocurriendo en nuestro país, en uno de los lugares, digamos, el lugar emblemático del turismo en México, que es la ciudad de Cancún. Y bueno, como lo decíamos al principio, se le salió de las manos una manifestación en contra de un asesinato de una chica de 20 años, estudiante, Alexis. Se reúnen pues un grupo, particularmente de grupos feministas, quieren tomar el Palacio Municipal y la policía reacciona haciendo disparos, dicen las versiones oficiales, disparos al aire. Sin embargo, están heridos 2 reporteros y hay 3 o 4 personas heridas, no tengo claro, porque algunos dicen 3, otros dicen 4 personas heridos de bala. Eso motivó la renuncia del director de policía de Cancún y del secretario de Seguridad del Estado, lo cual el presidente de la República celebró el día de hoy. Un comentario de un minuto cada uno. Ricardo del Muro, dime cómo qué opinión te merece este tema. Bueno, pues definitivamente fue una acción irresponsable y tonta, por decirlo menos, y muestra que hay una gran debilidad de la policía en el caso de nuestro país, que es de que todavía se necesita tener cuerpos especializados para poder controlar o supervisar, llamaría más la palabra, supervisar las manifestaciones, que todo indica que las manifestaciones ya en su nueva modalidad ya no son pacíficas, sino que siempre son manifestaciones en donde hay grupos violentos y en donde hay provocaciones y saqueos y demás. Pero sí se necesita que los cuerpos de policía estén perfectamente entrenados para poder, de alguna manera, evitar que las manifestaciones se salgan de control, por llamarlo de alguna manera, no reprimir, permitir la libre expresión de las ideas y evitar daños colaterales, ¿no? Pero por supuesto, y sobre todo, que no hay explicación de que los policías encargados o las guardias encargadas de hacer estas vigilancias vayan armados. O sea, en cualquier lado, una policía que va a enfrentar una manifestación, lo primero que se les quita, por obvias razones, son las armas de fuego, porque en un momento determinado, si un policía se ve acorralado, en peligro su vida o cualquier cosa, puede hacer uso de un arma de fuego y bueno, las consecuencias las estamos viendo. Entonces, pero sí Claro. fue un tremendo error y creo que lo mínimo que hicieron fue destituir, y el otro pidió licencia a los jefes policíacos, y eso se debe haber hecho de inmediato, ¿no? Por el otro lado, pues están echando la bolita los funcionarios, ¿no? El gobernador, la presidenta municipal. Muy bien, Ricardo de Muro. Para cerrar el programa, Ginette Zavala, sobre ese tema. Esto afecta a Cancún, por supuesto, la imagen, pero vamos al fondo, porque no es solamente cómo se afecta a un lugar, sino verdaderamente el tema de la violencia contra las mujeres, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, fíjate que es muy lamentable que sucedan sucesos así de homicidios, asesinatos. Mira el asesinato también de la presidenta, de una presidenta municipal en el estado de Veracruz. O sea, que algo no funciona, algo no funciona en el país, algo hemos perdido, se nos extraviaron muchas cosas. Pero mira, antes de la manifestación, durante la manifestación contra este asesinato, particularmente en Cancún,
las autoridades y después de la disuasión con arma de fuego, con balazos, las autoridades del estado ni las municipales han dicho quién es el asesino de esta mujer por la que este grupo de feministas y de varones demandaban el esclarecimiento. ¿Qué es lo que dice el gobernador? Ah, bueno, acepté la renuncia. ¿Qué dice la presidenta municipal? Destituí al comandante. Pero, ¿y el asesino o los asesinos Claro. de esta mujer, en dónde quedó? Es decir, pareciera ser que ahora el tema es quién ordenó disparar, que está bien, pero ¿y el tema de fondo, el tema primario, dónde está? Claro. ¿Dónde están los asesinos? La Entonces, investigación del asesinato y del feminicidio. eso es lamentable en un estado que nos decimos moderno, en un estado que nos decimos distinto. Así es, por eso decía yo al principio del programa, lamento que no esté hoy nuestra compañera Queta Burelo, porque ese tema ya lo tiene cifras, datos, y sí, pues definitivamente se ha incrementado mucho la violencia contra las mujeres, y hay que decirlo aquí, desde acá, nosotros como hombres rechazamos el tema de la violencia Claro, contra las mujeres, claro. el tema de la cultura machista que reprime, no solamente la expresión de las ideas, sino la manifestación clara de la participación de la mujer en todos los ámbitos sociales. Hay que hacer un llamado a esto y siempre hay que hacerlo. Y por supuesto, más allá de la noticia, lo que ocurrió en lo que está ocurriendo en Cancún, en Quintana Roo, hay que pedir el esclarecimiento del asesinato de esta niña que de verdad es terrible. Pues nos despedimos así, compañeros. Ricardo del Muro, muy bien, muchas gracias por tus comentarios. Gilberto Zavala, muchas gracias por tus comentarios. Les enviamos saludos a Antes todos. de cerrar, Sí, Ricardo, dime. antes de cerrar, déjame nada más decir algo con relación al magisterio. A ver, Esto dime, dime. que argumentamos lo dijeron ellos en términos de sus consignas y en términos de conferencia de prensa al salir de Palacio y lo ratifican en un documento formal. Yo, como maestro del estado de Chiapas, de verdad quisiera que no fuera cierto. Quisiera que no ocurriera así al otorgarles tanto poder a un sector que me parece que las maestras y los maestros en Chiapas, la gran mayoría, tiene responsabilidad, está trabajando y no se merece un trato así en el que se le dé la espalda y que se le deje a merced de un grupo político que ha perseguido, que ha hostigado, que ha intimidado, que ha limitado derechos y que creo que el gobierno local, las autoridades locales, debieran de hacer algo. Y si lo hacen, sin duda, ahí van a encontrar a sus maestras y a sus maestros en el aula y en la escuela pública de Chiapas. Muy bien, maestro Gilberto Zavala. Ricardo del Muro, muy buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches, maestro Zavala. Muy buenas Igualito. noches a todos ustedes que nos siguieron, que nos acompañan. Seguramente mañana estaremos con un programa más de En Contextos, justamente viendo los temas más importantes de nuestro acontecer nacional e internacional. Buenas noches y recuerden, hay que cuidarse. Estamos en medio de una pandemia terrible. Hay que cuidarse. Sana distancia y usar cubrebocas. Contextos.